Muy buenas a todos, bienvenidos a Tecnomad. Hoy vamos a hablar sobre los filtros ultravioleta, los filtros que utilizamos para proteger los objetivos. Todo lo que tienes que saber sobre ellos y cómo van a afectar a la calidad de tus imágenes. Te han regalado, te has comprado una cámara, un objetivo hace muy poco. Seguramente un accesorio en el que estás pensando es un filtro para proteger tu objetivo, en un filtro ultravioleta. Los filtros ultravioleta, como su propio nombre indican, sirven para filtrar los rayos ultravioleta. Antiguamente, servían para eliminar los halos blancos, la neblina que producían los rayos ultravioleta, lo que pasa que en la actualidad prácticamente todos los objetivos modernos ya incorporan recubrimientos ultravioleta en las ópticas. Por eso hoy en día la principal función de los filtros ultravioleta es proteger el frontal de nuestros objetivos. No afectan o afectan mucho menos a la exposición de nuestra imagen que un filtro polarizado o un filtro de densidad neutra. Por comparar rápidamente, esta imagen la estáis viendo sin filtro, el objetivo desnudo. Ahora estoy utilizando un filtro ultravioleta, no se nota ningún cambio en la imagen con respecto al objetivo sin ningún filtro. Ahora le he colocado un filtro polarizado circular, si lo giro veis cómo se deja de ver el monitor. Vemos también que ha bajado entre 2 y 3 pasos la exposición. Y por último, aquí el filtro de densidad neutra variable, con el que puedo disminuir la exposición, súper útil para ajustar la exposición cuando grabamos vídeo. Explicados por encima cómo funcionan estos filtros, que son los más comunes, ¿por qué hago este vídeo? Daros cuenta que cuando estamos utilizando un filtro ultravioleta, le estamos colocando a nuestro objetivo un cristal adicional que no aporta ninguna función, como si hemos comprobado que hacen los filtros polarizados o los filtros de densidad neutra. Entonces, por muy bueno que sea el filtro ultravioleta que estemos utilizando, al ponerle ese cristal adicional siempre va a restar algo de calidad a nuestra imagen. Me apetecía hacer este vídeo porque leí un artículo de una página estadounidense muy interesante que se llama Lens Rentals, en la descripción os dejaré el link, y en este artículo comparan 21 filtros ultravioleta distintos. Filtros de distintas marcas que van desde los $10 hasta los $225 que cuesta un filtro ultravioleta Leica. Hacen un análisis mucho más técnico que el que puedo hacer yo porque comparan la cantidad de luz que dejan pasar estos filtros midiéndolo con un láser, así que os recomiendo que leáis este artículo si os interesa porque son datos súper precisos y, como os digo, son análisis muy técnicos. En este artículo puntúan muy bien a este filtro olla ultravioleta que cuesta $20 y lo equiparan incluso a filtros que cuestan más de 100. Así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy va a ser lo siguiente. Con los mismos ajustes, con la misma cámara, el mismo objetivo, vamos a hacer 3 fotografías. La primera va a ser con el Sony 6 55mm 1.8 sin ningún filtro, el objetivo desnudo. Otra va a ser con el filtro olla que os estaba comentando antes. Y la tercera va a ser también con un filtro ultravioleta. Es un filtro de bastante mala calidad, no sé ni la marca, no lo pone por ningún lado. Me lo regalaron, creo que cuando compré el Sony 50mm 1.8 APS-C. Este filtro lo usé un par de veces, vi que hacía unos reflejos raros y lo dejé de utilizar. Por aquí os enseño las fotografías. Esta es con el objetivo sin filtro, he ajustado la exposición y el balance de blancos en esta fotografía y en las otras dos los he mantenido igual. Aquí tenemos la foto tomada con el olla y en el último lugar la fotografía con el filtro de poca calidad de marca desconocida, que como podéis ver la exposición cambia bastante. Voy a abrir las 3 fotografías con cámara RAW para ver mejor en detalle las diferencias. Con las 3 fotografías seleccionadas voy a utilizar la herramienta muestra de color para seleccionar el mismo punto en las 3 y que me dé los valores exactos RGB. Como os decía, el balance de blancos lo he ajustado cuando no estaba usando filtro, si os fijáis está en 3650 Kelvin y me he ayudado de esta tarjeta de grises para el balance de blancos. Es un gris 18% que en RGB coincide con 124, 124, 124 y además coincide perfectamente si utilizo esta herramienta muestra de color en la fotografía tomada sin filtro. Con el filtro olla ya no es 124, es 123, 123, 123, una diferencia muy pequeña. Con el filtro olla prácticamente no notamos diferencia, pero el otro filtro, el de marca desconocida, este valor RGB es 115, 115, 115.
ha cambiado bastante, nos está bajando la exposición del rojo, el verde y el azul. De hecho, cuando estaba tomando las fotografías me marcaba un tercio de paso de exposición menos que en las otras dos. Si os fijáis en el histograma, esto se puede ver bastante bien. El histograma de las fotografías tomadas sin filtro y con el filtro ya es bastante similar, sin embargo, el histograma de la fotografía tomada con el filtro ultravioleta de mala calidad se nota bastante diferencia y por eso tenemos una menor exposición. Por seguir comparando colores, el negro nos debería dar un valor muy similar en las tres fotografías. Los valores RGB no son exactamente los mismos, pero las diferencias son muy pequeñas y a simple vista en el color negro no vamos a notar diferencia. Si nos vamos por ejemplo al color naranja, los valores RGB con el filtro OYA son prácticamente los mismos que sin filtro. Y sin embargo, en el filtro de marca desconocida, los valores RGB cambian bastante y la diferencia a simple vista la podemos notar. Si hablamos de la nitidez, realmente no hay mucha diferencia entre utilizar los filtros y no. Para que lo veáis, aquí tenéis las tres imágenes ampliadas. En el de más a la derecha sí que se nota como el color no es el mismo, pero si nos centramos en la nitidez apenas hay diferencias. Como habéis visto, los filtros ultravioleta alteran, cambian la luz que entra por el objetivo y llega al sensor. Pero quizás con lo que tenéis que tener más cuidado es con los reflejos que pueden producir los filtros ultravioleta. Si el cristal que utiliza vuestro filtro ultravioleta no es de buena calidad, puede producir reflejos y esto puede arruinar vuestros vídeos y fotografías. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí estáis viendo un vídeo con el filtro de la marca desconocida. Se puede apreciar un reflejo más que notable. Si quitamos el filtro, esto no se aprecia. Aquí tenemos el objetivo al desnudo. No tenemos reflejos y si usamos el filtro OYA ultravioleta tampoco lo vamos a apreciar. En este sentido, el filtro OYA ultravioleta se nota que es de buena calidad. Como os decía al principio del vídeo, un filtro ultravioleta con los objetivos actuales que ya tienen este tipo de recubrimiento solo nos sirven para proteger. Cuanto mejor sea el filtro, menos intrusivo va a ser, como hemos podido comprobar. Y por ir terminando el vídeo, ¿son necesarios los filtros ultravioleta? Pues sinceramente, depende de lo cuidadoso que seas y en las condiciones en las que vayas a utilizar tu cámara y objetivos. A mí personalmente me da muchísima seguridad porque si el objetivo se lleva algún golpe o arañazo, el filtro se puede cambiar fácilmente, cuesta muy poco dinero si lo comparamos con un objetivo que puede llegar a costar más de 1000 euros. En mi opinión, con este filtro OYA de 20 euros es más que suficiente. Como hemos visto, apenas afecta a la calidad de la imagen, no produce reflejos y nos va a servir para proteger nuestro objetivo. Además, una cosa que me gusta bastante de estos filtros OYA es que son bastante delgados, entonces vamos a poder ponerle el parasol que viene con el objetivo sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado este vídeo, pues dale un buen like y compártelo. Por supuesto, no olvides suscribirte. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.